Las democracias modernas incorporan el sistema de frenos y contrapesos al poder central. La idea es evitar que se confunda el tener la mayoría con tener la razón, que no es lo mismo. Quien obtiene mayoría de votos obtiene el gobierno, pero eso no implica que ese gobierno tenga siempre la razón en todo. Puede equivocarse, puede incluso pretender imponer medidas antidemocráticas. Por eso, las democracias occidentales modernas tienen diversas fórmulas para limitar el poder de los gobernantes. Por ejemplo, dos cámaras en el Congreso para permitir la reflexión o un sistema de voto en el Parlamento que puede forzar un cambio en el Ejecutivo. Cada país tiene su fórmula, pero el concepto es el mismo. Ninguna democracia moderna le otorga un poder absoluto a un gobierno, aunque haya obtenido amplia mayoría de votos. Los gobiernos democráticos deben respetar la división de los poderes del Estado y además las libertades personales, el ámbito privado en el cual ninguna mayoría circunstancial puede intervenir. Esto es Sociedad y Política y aquí conversamos de educación cívica. Sociedad y Política, un espacio de educación cívica de CNN Chile y Karin Evensperger.